La votación electrónica es un concepto muy lejano para nosotros en Chile, ya que en toda nuestra historia hemos utilizado elecciones con papel y lápiz. Pero, sin embargo, la votación electrónica se ha venido utilizando en el mundo desde alrededor de los años 60. Pero, ¿qué entendemos con votación electrónica? La votación electrónica la podemos definir como el uso de medios tecnológicos en cualquiera de los pasos a seguir en un proceso eleccionario. Con esto, el concepto de votación electrónica nos queda bastante ambiguo y es difícil clasificar qué es lo que podría o qué es lo que no podría ser considerado votación electrónica. Con esto en mente, con esta ambigüedad en mente, también es bueno preguntarse qué beneficios trae poseer votación electrónica en un proceso eleccionario. Los distintos beneficios que podemos mencionar al adoptar votación electrónica, tenemos primero un conteo de votos mucho más ágil y rápido, ya que si tenemos los votos registrados de manera digital, contarlos es mucho más sencillo que si los tuviéramos en papel y tuviéramos que contarlos manualmente. Otro beneficio importante que tiene la votación electrónica es que al adoptar tecnología dentro del proceso de elección, podemos asegurar el derecho a voto a personas con discapacidad, que hoy en día, por la manera en que votamos, no poseen ese derecho o bien tienen que ceder el derecho a la privacidad de su voto, ya que necesitan ayuda de otra persona para poder valer su voto. Otro beneficio es que podemos adelantarnos a posibles complejizaciones que tengan las elecciones más adelante, ya que tal vez en un futuro no tengamos solamente que elegir por uno o por otro candidato, sino que, por nombrar un ejemplo, tengamos que rankear los distintos candidatos. Entonces, realizar el conteo de esa complejización de la elección es mucho más difícil hacerlo de manera manual que hacerlo de manera electrónica. Por último, con la opción de votación electrónica, podemos hacer demostraciones de seguridad e integridad de las votaciones y podemos estar absolutamente seguros de que la elección resultó exitosa. Tomando en cuenta esto último sobre la seguridad del sistema, uno de los desafíos importantes de las investigaciones que se hacen actualmente en votación electrónica es poder hacer un equilibrio entre hacer un sistema seguro, donde podamos demostrar que no ha sido vulnerado, y hacer un sistema usable, que sea fácil de utilizar por los votantes. Hoy en día existen sistemas que se cargan para uno de los dos lados, podríamos decir. O por un lado son muy seguros, por lo tanto son muy engorrosos de utilizar, u otros donde son muy simples de utilizar, pero la seguridad de estos es bien baja. Ahora que tenemos claro muy bien el concepto de lo que es y lo que no es votación electrónica, es importante mencionar algunos tipos de votación electrónica que se utilizan hoy en día en el mundo. El primero y el más utilizado son las llamadas DRE. Estos tipos de votación electrónica podríamos resumirlo en que es un computador montado en el recinto de votación, donde la persona que va a votar interactúa con el computador, hace su selección, se registra el voto y se guarda de manera local los votos de las personas. Otro tipo de votación electrónica son los con lectores ópticos. En este tipo de votaciones las personas llenan una cartilla, va a ser una similitud a la planilla de respuesta de la PSU, donde las personas marcan su selección con esta cartilla, marcando circulito con el lápiz. Y estas cartillas luego son leídas por unos lectores ópticos y se registra digitalmente la selección. Otro tipo importante de votación electrónica a mencionar es la votación vía internet. La gente comúnmente confunde y cree que los dos conceptos son lo mismo, votación electrónica y votación por internet. La votación por internet, bueno, los beneficios que posee la votación vía internet son bastante claros. O sea, no me movería de mi casa para poder votar, aumentaría la participación, ya que a muchos jóvenes les gustaría tal vez votar por internet. Pero lamentablemente, para nuestras aspiraciones, la votación por internet tiene un problema grave, y es que nosotros no podemos asegurar la seguridad que pueda poseer un sistema con votación vía internet. Esto debido a que los administradores de la elección no tienen la capacidad de poder revisar los computadores donde se realiza el proceso de selección. Entonces, si el computador ha sido vulnerado, tanto la persona que emite el voto como los administradores de la elección no pueden conocer esta realidad y podría darse que el voto que llegue finalmente a la urna
no sea el voto con que la persona o la intención del voto de la persona que hizo la elección. Ahora leemos sobre la situación internacional de la votación electrónica. El país más destacado que utiliza votación electrónica es Estados Unidos. Lleva ya varios años, décadas, utilizando votación electrónica para sus elecciones. Todo de manera local, o sea, tienen lo que no tienen votación vía internet, por ejemplo. Pero lamentablemente la situación en Estados Unidos ha sido bien cuestionada. Hay varios estudios sobre posibles vulnerabilidades que pudieron haber sido traspasadas en las distintas elecciones en Estados Unidos, aunque nunca se ha demostrado que realmente haya sucedido. Otro caso importante a mencionar de manera un poquito más local es el caso en Brasil. Brasil es un país muy grande, con muchos votantes, y lo importante destacar en el caso brasileño es la infraestructura que tienen montada para la votación electrónica. Incluso, como hay partes tan aisladas, los equipos, los computadores los llevan en canoas a lugares bien remotos en Brasil. Además que tienen montado un sistema satelital donde pueden llevar a cabo la votación de manera electrónica. Un caso interesante de mencionar es lo que sucede en India, ya que es el país con mayor cantidad de votantes que utilizan medios tecnológicos para poder emitir sus votos. Y es que en India su sistema es bien simple de utilizar. Hay estudios también que demuestran o que prueban algunas vulnerabilidades que tiene, pero lo importante destacar es la simpleza, la usabilidad que tiene que posee el sistema allá en India. Otro sistema a mencionar destacado es lo que sucede en Estonia. Estonia es el único país que tiene votación vía internet en sus elecciones nacionales y, como ya discutimos anteriormente, todos los problemas que acarrea la votación en internet, y hay estudios demostrando las vulnerabilidades que existen en el sistema de Estonia. Por último, mencionar lo que sucedió en Alemania y en Holanda, países que alguna vez tuvieron votación electrónica, pero actualmente se cambiaron, se dieron cuenta de las posibles vulnerabilidades y volvieron a tener una votación con papel y lápiz. Esto debido a que en esos países se esgrimía la frase de que las personas no conocían cómo funcionaba el sistema, ya que el sistema de votación electrónica es más complejo que un sistema clásico de papel y lápiz. Por lo tanto, se vulneraba su derecho a conocer cómo funcionaba el sistema de votación y fue prohibido y volvieron a votación en papel y lápiz. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué hacemos en Chile con respecto a la votación electrónica? ¿Debemos adoptarla? Pensando en las malas experiencias que vemos en países extranjeros, ¿es necesario adoptar votación electrónica en Chile? Lo primero que hay que hacer es un estudio sobre el sistema actual, identificar los problemas y, si encontramos problemas, ver y preguntarnos, ¿es la tecnología la solución a esos problemas? ¿Es adoptar medios tecnológicos en el proceso eleccionario solucionaría los problemas que vemos actualmente en Chile? Esas son las preguntas que tenemos que realizarnos. El primer paso que debemos realizar en Chile para adoptar tecnología en los procesos eleccionarios es poder contar con un registro digital de los votantes. Con esto nos olvidamos de los libros gigantes que hay en cada una de las mesas de votación y, por ejemplo, en proceso de elecciones de presidente a nivel nacional, uno podría votar en cualquier parte. Aún queda un camino muy largo para recorrer y poder decir este es un sistema de votación electrónica ejemplar. Esto depende mucho del contexto a donde se va a utilizar. Al final del día, lo más importante para un sistema de votación es que los votantes estén satisfechos con el sistema que están utilizando.